Vamos a arrancar el video acá, estamos por la calle Buenos Aires. Más temprano le estuve adelantando un poco. Estamos acá en la ciudad de Mar del Plata. Esto es en la costa atlántica. Esto es una... No es una villa veraniega, es una ciudad veraniega. O sea, tienen... Este es uno de los puntos turísticos del país, ¿no? O sea, a nivel país le estoy hablando. Estamos en plena temporada de verano y vamos por una de las calles principales, que es la Buenos Aires. No conozco mucho el nombre de las calles, así que yo lo que le voy diciendo es lo que voy viendo por los carteles, ¿no? Bien, aquí vemos una verdulería y un par de precios. Por ahí siempre la gente me pregunta los precios. Aquí vemos, bueno, no tiene precio. Ah, sí, está, 6.50. ¿Qué es lo que es eso? Pastel, ¿qué será? Bueno, ya vamos a probar, ¿no? Pero por lo que he estado viendo, hay precios y precios, ¿no? Todo el mundo dice que está caro, que esto, que el otro, no. Hay precios y precios. Por ejemplo, he visto varios precios que están baratos y otros precios que ya son un poco, sí, son caros. Así que es cuestión de, bueno, del bolsillo de cada uno y también de buscar. Puede estar corriendo un vientito. Bueno, esta es la avenida Colón. Ahí podemos ver. Ahí le muestro, y Buenos Aires, ahí le muestro bien. Esto es lo que sí tengo ganas de hacer, un par de escenas del dron, pero ya no, porque recién hoy llegamos. Miren lo que son esos edificios, son todos departamentos, hoteles. Ahí le voy mostrando, ¿no? Esta es una calle muy transitada, esta es la Plaza Colombia. Vamos a... Ah, ahí se ve, no sé si se alcanza a ver en la esquina, hay una calecita. Vamos a cruzar. Hay que cruzar con cuidado porque justo le dan, hay que cruzar con cuidado. Le meten a la chapa aquí. Hay que cruzar corriendo. Segunda vez que cruzo esta esquina ya corriendo, ¿no? Porque, bueno, cruzan a la chapa. Bueno, no he podido filmar, pero les quería mostrar yo lo que voy a hacer. Capaz que haga volar el dron por esta calle, ¿ves? Se ve piola, digamos, como todos los edificios así, todo lindero. Lindante, o sea, y a, más o menos a la misma altura. Eso está bueno, digamos. Por ahí no hay calles que la cortan, digamos, a la vista, ¿no? A ver, les voy a mostrar un poquito. Esta es la Buenos Aires. Miren. No, esto es los puntos turísticos de acá de Argentina. Sí, creo que está Mar del Plata, después viene Carlos Paz. Y bueno, hay otras villas. O sea, puntos turísticos, ¿no? Por ejemplo, el norte, Salta, Jujuy, Tucumán también, ponerle Tafí del Valle, pero todo depende de los gustos y el presupuesto de cada uno, ¿no? Bien, seguimos por la Plaza Colón. ¿Para qué lado ya está el mar? A ver, ya lo vamos a cruzar por acá, vamos a dar una mirada. Ve, este lugar está bueno para hacer tomas con el dron, ¿ves? Eso es lo que digo. Ahí, por ejemplo, ¿ves? Los edificios ahí, ¿ves? Está bueno para hacer tomas con el dron. Bien. Vamos a ir por acá. Vamos a cortar un poco. Y vamos a ver cómo está la playa. Vamos a ver. Bien. Ahí, ¿para qué lado hay una cartelería que indica todo? Así, vamos a ver si están los lobos marinos. Bien. Estamos llegando acá al centro de la plaza. La verdad es que Carlos Paz también es lindo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi caso, o sea, no es lo mismo el mar que la Sierra de Córdoba. Está lindo también, ¿no? Es otro clima, todo, pero yo, por ejemplo, si tengo la posibilidad de elegir, elijo acá porque este otro aire, otro,
es otra cosa. Ahora se puede ver que sale el sol, ¿verdad? Está súper, está fresquito, ¿no? Es un viento congelado. A ver, vamos a bordear acá y como una especie de... Sí, plastaban, no, está fresco, está fresco. Más tarde salen ahí, hay un montón de trencitos para los chicos, esos que andan con música. Eso que vimos en la terma, y tengo un video de la terma, el City Bus, y después en Carlos Paz también. Hay esos colectivos que andan dando vueltas por la ciudad. Bien, ahí está el casino, es el casino central de acá de Mar del Plata. Ahí lo podemos ver. Es un edificio gigante y tiene varios edificios, ¿no? Son como que tiene varias partes. Y hay un monumento ahí, ¿ese quién es? ¿Colón? ¿O quién es? No sé, no dice nada. Bueno, no sé, pero la plaza es Colón, así que debe ser Colón. Vamos, ahí hay otra figura, vamos a dar una mirada. Bueno, aquí venden gorritos, sí, la verdad que tenés que andar con gorro porque... Por el calor, ¿no? O sea, por el sol, está... Por rato sale el sol y bueno, hay que usar protector solar, lentes de sol, gafas de sol, anteojo de sol. Bien, acá vemos los trencitos, eso que les decía. Ahí vamos a... ¿Y para qué lado? Ya está el centro. Ya vamos a ir a recorrer las peatonales, pero a la tarde. Lo que vamos a hacer ahora, nosotros vamos a ver cómo está la playa. Bien, acá está para los chicos. Ven, ¿no viste los precios? A ver, vamos a ver. A ver, laguna, bueno, estos son los que hacen turismo. No tiene precio, habría que preguntar. Ahí está el City Tour, ahí está. Ahí está también para los chicos. Ahí están los horarios, todo. Y aquí están los colectivos, miren. Está bueno ese trencito, ¿eh? Bueno, son colectivos, le ponen ahí. Bien, vamos a ir por acá. No, está bueno, pero a esta hora dudo que... a esta hora está todo el mundo en la playa, ¿no? Esta es la Patricio, ¿qué dice? Peralta... Ahí está, mira, fundador de Mar del Plata. Bueno, toda ciudad tiene su fundador, ¿no? Ahí está, Patricio Peralta Ramos. Bien, ahí está la fecha de fundación de la ciudad. Bien, vamos a ver si podemos cruzar para el lado de la costa. No, la verdad es que está muy lindo en la ciudad, pero como le digo, esta hora es la gente está en la playa. A la tarde vamos a dar una vuelta por el centro, o a la mañana también, mediodía, ya vemos, pero esta es hora de playa. Miren, ahí está la ciudad. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver si nos da lugar el colectivo. Bien, seguimos acá en la Plaza Colón. En realidad, yo lo veo así viendo el mapa, es como una plazoleta, es un triángulo que, bueno, tiene intersecciones de las avenidas, todo. Y para este lado está el casino. Bueno, vamos a ver. Ahí le voy a mostrar un poquito. No, está muy lindo acá, está el sol apenita y ahí está el casino. Vamos a dar una mirada, para qué lado está la ciudad, como les decía. Y para aquí, vamos a ver, ahí están los lobos marinos. A ver, vamos a ver quién es este, el que está acá en el monumento. Ahí andan los aviones, ¿no? Sí. Anda muy cerca esto, ¿no? Almirante Brown. Bueno, ahí le dejo la imagen del Almirante Brown. Y allá están las avionetas. Miren, el anda rebajo ese, ¿no? Es medio, yo creo que es peligroso que anden tan cerca de la gente. Acá quizá le tengan que sacar un poco el sonido porque hay música sonando. Vamos a ver los lobos marinos. Ahí están los lobos marinos. Ya pasa que hay música sonando ahí. Vamos a ver qué podemos hacer con eso. Esta es la postal, es muy lindo acá, ¿no? Vamos a dar una mirada. Ahí están los lobos marinos. Vamos a darle una mirada. Ahí todo el mundo se va a sacar fotos. Vamos a ver la playa, a ver qué onda. Ahí se puede ver el mar. Ahí está el océano Atlántico, la costa atlántica. Pero creo que esa playa es privada, no sé bien cómo es la onda. Ya vamos a preguntar. Y allá está el cartel de Quilmes, ese que le mostraba temprano.
ahí se lo puede ver ahí a la distancia, a ver si le podemos hacer un poquito de zoom. Ahí está, ¿ves? El cartel de Quilmes. Este, bueno, son referencias, ¿no? Y este es el Casino Central. Ahí lo podemos ver un poco. Estoy contraluz. Miren, ahí un espectáculo. Ahí están poniendo música. Ahí está el casino. Y allá están los lobos marinos. Bueno, aquí estamos ya en la playa. He salido por acá, por cerca de donde termina el casino, por la avenida Buenos Aires. Y vamos a ver un poquito la playa. Lo que sí, hay mucha música sonando por entero, así que vamos a ver qué onda. Porque, bueno, por el tema que les digo siempre, el tema de la propiedad, del derecho de autor y todo eso. Vamos a ver, aquí ya se puede caminar un poquito mejor. Bueno, aquí vemos la gente, está jugando la pelota, como decimos acá en Argentina, el fútbol. Y bueno, aquí están jugando la pelota los vagos, así que a ver, vamos por un poquito. Todo el mundo está jugando, pero pasa que hace frío. Está haciendo frío, pero métese el agua, ¿no? A ver, vamos a ir por acá. Ya nos vamos a acercar hacia el centro, hacia el casino, pero bueno, estamos acá, así que vamos a... Sí, está haciendo frío, ¿no? Está... O sea, ya un beso, enseguida nomás para... Te quiero mostrar aquí un poquito cómo está la playa, sí. Sí, está el agua acá. A ver, vamos a ver. Para ese lado ahí se puede ver el casino. No le puedo señalar porque, bueno, estoy descalzo y tengo la mano ocupada, pero no le puedo señalar con la mano. Pero bueno, acá está, miren. Está haciendo frío, está medio nublado. Y no está frío el agua, ¿no? Fría, que está donde les dicen que está fría el agua. No, nada que ver. Bueno, este es un muelle que creo que es para el club de los pescadores, algo así estaba leyendo. Que se puede entrar al muelle, pero hasta cierto punto, porque el otro ya está como reservado, güey, exclusivo para los pescadores, ¿no? Ahí podemos ver el muellecito. Y, miren, eso tiene acá los playeros, playistas, rescatistas, no sé cómo. Llaman de todo, te ponen ahí esa bandera, quiere decir que el mar está peligroso, o sea, no hay que meterse muy, no hay que meterse muy adentro porque está picado, creo que se llama, y a veces cuando está negro es peor todavía. Bueno, ahí está la bandera roja, no me acuerdo qué quiere decir, porque bueno, yo hace cuánto que no vengo a la playa, yo la última vez que vine fue en 2017. La verdad que, bueno, siempre que uno pueda, tiene que, bueno, yo por ejemplo ahora he podido venir, me vine. Pero bueno, vengo cada tanto a la costa, así que bueno, pude venir ahora y bueno, aquí estoy. Así que, bueno, le voy mostrando un poquito cómo está la playa. Es difícil caminar ahí por la arena, ¿no? Te entierran los pies en la arena. Ahí le muestro un poquito, ya vamos a hacer un recorrido de cómo está la playa, que repito, está haciendo frío. O sea, no está haciendo frío, está fresco en realidad. Pero bueno, vamos a ver cómo está todo esto. Miren toda la gente con las carpas, bueno, se están resguardando el sol, la sombrilla. Está bueno, ¿no? Acá se junta la gente. Sí. Bueno, a ver, voy a ver si subo al muelle. Vamos a ver qué onda está allá, vamos a dar una mirada. Pero bueno, hasta el momento les voy a mostrar esta parte. Aquí está la playa. Ah, venden choclo. Venden choclito aquí en la playa, eso yo lo he probado en... Ahí nos manda saludos el amigo. ¿De dónde, amigo? Oye, de acá, pusieron a Trapasoles. Ah, de acá. Para que la gente lo vea. Ahí lo vamos a filmar. Ahí, contalo. Ya, Trapasoles. El efecto de la cámara cerca de acá. A ver, ¿qué es lo que hace? Hace un efecto caleidoscopio, más cerca. Más cerquita. Más cerquita de este grande. Ahí está. Ah, está bueno, ¿no? Así como... Solamente la imagen, sí. Sí, está bueno. ¿Cómo se llama? Atrapasoles. Ahí están los amigos, Atrapasoles. Ah, para hacer efecto para la foto, para la cámara. Para la ventana, está muy bueno. Ahí está Atrapasoles, que venden los chicos ahí. Vamos a... Che, está duro el piso, lo ando descalzo. Ya me embarro entero, bueno. Bueno, ahí nos estaba mostrando los chicos, los atrapasoles se llama, pero
hace como un efecto lumínico. Y como le digo, está, toda la gente está jugando a las pelotas porque hace frío para meterse el agua. Está corriendo viento helado, la verdad. Aquí este es un muellecito que hay acá que se puede, pero aquel sí estaba leyendo que es como más exclusivo, ese que dice Quilmes. Ese sí, digamos, como que acá tampoco se puede pasar, no sé por qué, cómo es la onda, pero ¿qué será, no? Ni idea. ¿Habrá que pedir permiso o algo? Ni idea. Bueno, acá está la... Aquí está la costa. El club de los pescadores, creo que decía, si no me equivoco ahí en el mapa. Ahí. Es un muelle. Ve, sí se puede ir al muelle, pero creo que hasta esa parte se puede ir. Después esto ya es como es privado, así ya no se puede. Bueno, vamos a mostrar un poquito cómo está la playa. Vamos a arrancar por acá. El muelle. Estamos a contraluz, como los primeros videos que hacíamos. Así que vamos a ir recorriendo aquí. Vamos a ver cómo está la playa. La verdad que hay gente, ¿no? Sí, se ve que hay movimiento. Vamos a recorrer. Sí, mucha gente, ¿no? Miren la cantidad de gente, se ven. Los paraguas, las sombrillas, las carpas. Todo. Bien. Vamos a salir por aquí y vamos a recorrer la playa, ¿cierto? Esta parte que le decía que está en... esto está como señalizado, ¿qué será, no? Miren cómo lo han hecho acá. Bueno, hay una piola ahí que está como separando, así delimitando, digo, no sé, bueno. La verdad que se me dificulta un poco caminar, así que, bueno, me meto descalzo nomás. Vamos a seguir por acá. Sí, se dificulta caminar, ¿no? Se te hunden los pies en la arena. Bueno, vamos a ir desde acá, desde el muelle este que está acá, vamos a ir hasta el casino, pero vamos a ir por la playa, ¿no? Porque recién fuimos por acá, por la parte de la vereda, viene ese, y como que no pasa nada, o sea, está toda la gente acá, está toda la gente aquí en la playa. ¿Ven? Como les digo, están jugando la pelota, ahí están haciendo una, están ahí dibujando la cancha los chicos, para jugar, y bueno, allá están jugando y el que se anima a meterse al agua se mete. Miren, ahí va el avión. Loco, si cada rato cambian los carteles, ¿no? Bueno, vamos a seguir por acá. Ve aquí esta parte que viene el agua, está ahí poca gente, ve, está como más sólido el piso, más duro. Y acá, allá está toda la gente. Vamos a ver un poco cómo está. No está frío el agua, ¿no? Bueno, sí, un poco frío nomás, pero... Sí. No la siento fría yo al agua. A ver. No está fría. Pero bueno, tenés que meterte y... Lo que pasa es que el sol también está fuerte, ¿no? Es como que te hace confundir esto. Hay sol fuerte que quema, pero hay un viento helado. Bueno, ve, acá estoy yendo yo por la parte esta que le digo donde está el agua. No sé si se ve ahí en el video, el piso está todo la arena mojada y lisita, porque el agua la va emparejando, ¿visto? Cada vez que sube, ahí viene una corriente de agua, No, muy lindo la verdad. Estoy viendo videos de Mar del Plata, sí, pero así, muy reciente, no había mucho. Había unos que han venido, qué sé yo, el primero de enero, después hay uno que es de acá, estaba viendo que es de Mar del Plata, el Vago, es un canal de aquí, siempre muestra lugares, no solamente la playa, muestra el centro, todo está bueno, hay uno que anda en bicicleta. Está bueno, yo lo sigo al Vago. No me acuerdo el nombre ahora, pero sí, está bueno los videos que hace. Sale de noche también, ya vamos a salir a la tarde. Recién hoy llegamos acá a Mar del Plata, así que mucho no se puede hacer tampoco. Estamos recién llegados y bueno, hemos salido a dar una vuelta en la playa, a ver cómo está. Y bueno, aquí está, miren, ahí está, ese es lo que le decía. La bandera roja.
No sé qué quiere decir. Bueno, habría que preguntar a los salvavidas. Bien, así está la Mar del Plata, la playa. Vamos a ir un poquito por acá por la playa. Lo que sí, como les digo, hay mucha música sonando. No quiero que me jodan con el tema de los propietarios de derechos de autor. Aquí hay otro muelle, ¿no? A ver, vamos a dar una mirada por ahí. Bien, vamos a reanudar. Lo que le decía es que por rato me descuido del audio porque, bueno, voy concentrado en la imagen. Como le digo, llevo los lentes de sol y el sol que te da en la cara como que no te deja ver mucho, ¿no? Así que vamos a seguir por acá. Vamos a ver cómo está la playa. Ya creo que estoy llegando al casino, sí. ¿Ya para qué lado el casino? Que viene hacia el centro, digamos. Ya tarde vamos a pegar un baño, vamos a ir a dar una vuelta por las peatonales, la peatonal San Martín, la calle Buenos Aires, una de las, parece que las principales. Ah, esto pone los salvavidas, ¿ves? Como que tiene que estar despejado por si hay alguna emergencia. Los vagos vienen por esta, no sé si se la ve a las piolas, se la ve ahí, está delimitando. Ellos tienen que tener el camino abierto, allá están los salvavidas. No sé si se ve porque está contra luz. Bueno, eso sí me acuerdo, eso sí me acordaba. En todo lado está la bandera roja, ¿no? Ya le vamos a preguntar, si es que vemos algunos salvavidas, vamos a preguntar qué significa, qué quiere decir. Ah, que venden ropa también, ¿no? Che, por rato me descuido mucho de la imagen, che. Ya voy a ver si... Debe empezar a prestar un poquito más de atención. Pasa que está fuerte el sol, está fuerte el sol y bueno, uno trata de... De buscar siempre la comodidad, ¿no? Bien. Vamos a ir por acá. Sí, la verdad es que no sé por qué, bueno, me estaba acordando el año pasado fui a Carlos Paz, pero bueno, por tema de tiempo, trabajo, uno por ahí no siempre puede ir donde quiere. Me estaba acordando que es muy similar a las playas de Córdoba, ¿no? La verdad es que Córdoba me ha sorprendido el año pasado. Está muy desarrollado acá. Bueno, Mar del Plata es como el más conocido. En segundo lugar está Carlos Paz. Pero la verdad es que el desarrollo que tiene Córdoba es increíble. Y acá, bueno, ni hablar, acá el... Estamos hablando del punto turístico, este es el número uno, viene a ser. Bien, vamos a ver acá, está esto de los salvavidas. Ahí se ve. La verdad es que cuesta caminar, ¿no? Se me hunden los pies, la arena. Y aquí, bueno, ahí donde está húmedo ya se puede caminar un poquito mejor. Está lleno. Está lleno de gente acá, ¿no? Vamos a seguir recorriendo las playas. Ni idea qué playa es esta, ¿no? La verdad es que sí me va, he visto en el mapa, pero tengo que fijar, digamos. Y ahora como ando, no puedo fijarme porque tengo que estar pendiente del teléfono. Ve, acá están las banderas esas que le digo. Eso, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué le habrá pasado a este? ¿Está muerto? No, sí, respira. No hay a quien preguntarle, ¿no? Mire. ¿Está vivo? Sí, sí está respirando. No sé qué le habrá pasado. Bueno, está ahí como... Está ahí rodeado con unas piolas que le encuentran. Está tu color, ¿ah? No, está re lindo, ¿no? Está re linda la playa. Ya vamos a ver si venimos un rato acá. Sentarse acá en el agua. Vamos a ir hasta aquella parte ya para ir terminando el video, gente. Esto fue un poco de lo que se está viviendo acá en Mar del Plata. Estamos en plena temporada de verano del 2024, que recién arranca hoy, recién es 16 de enero del año. Se recién arranca, la gente está empezando el año, está descansando, cargando energía para afrontar el nuevo año. Nuevo desafío, la verdad que se ve
en la tele estaba viendo los canales, los informativos te dicen que no pasa nada, que no hay nada, que no va nadie, pero es mentira. Están todas las zonas turísticas están llenas y te quieren hacer creer que no, ¿visto? Pero sí, sí, sí hay movimiento, hay gente y aquí lo estamos viendo, ¿no? Yo de los remeros que se les da porque están muy chicos.